Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como siempre los estamos acompañando con la información del sector agropecuario. Seguimos con los especiales de verano en este 2020, pero con muchas novedades que ya se están proyectando y que ya estamos viendo para este nuevo ciclo. Y ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com para la información ganadera ganadosycarnes.com. Estamos hoy, como se puede apreciar en estas imágenes, haciendo todas nuestras presentaciones en el predio de Pioneros del Chaco S.A. porque aquí en este mes de febrero se viene la segunda jornada de producción sostenible de cultivos de verano, en este caso acompañando al cultivo. Se había desarrollado ya una primera jornada que tenía que ver con siembra y pulverización. En este caso se van a abordar los temas más importantes que tienen que ver con los monitoreos que se le hacen a los cultivos de verano, con especialistas que vienen desde la República Argentina y también referentes de aquí del Paraguay. Luego de esta jornada nos estamos preparando ya para lo que va a ser la primera mega muestra del campo en la República Argentina. Tiene que ver con Expo Agro, que se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, y bueno, allí por supuesto van a estar presentes numerosas marcas, firmas, empresas e instituciones del interior de la República Argentina que van a exhibir y mostrar sus productos. También estamos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede con el conflicto con los productores, con las retenciones y este pronunciamiento que han hecho algunos productores a no participar a esta muestra, a la Expo Agro. Estamos siguiendo muy de cerca eso y lo que sucede entre la relación del gobierno con los productores. También estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca todo lo que sucede en la campaña técnica 2019-2020 con la soja, con el maíz, con los cultivos. Seguimos muy de cerca todo lo que sucede en la ganadería, en la lechería, en las economías regionales en general. Hoy vamos a tener un gran programa, nos vamos a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Más que nada venimos a promocionar las carreras que estamos teniendo en la universidad, que son agronomía, zootecnia, tecnología en alimentos, administración agraria y próximamente también licenciatura ambiental. Es un fármaco que se compone de aspectos innovadores y lo que tiene como consecuencia es una liberación hormonal de una forma inteligente. Es un fármaco inyectable, la vía es inyectable de administración, es multidosis. La diferencia con un helado convencional es que se trabaja sin crema y sin leche y se hace un abatimiento especial a menos 60 grados. Lo que hace es concentrar todas las propiedades de la yerba mate en 15 minutos, lo que en un freezer tradicional duraría entre 14 y 16. Vamos a seguir desarrollando ahora todo lo que sucedió en la Agrodinámica 2019 que organiza la cooperativa Colonias Unidas. Más que nada venimos a promocionar las carreras que estamos teniendo en la universidad, que son agronomía, zootecnia, tecnología en alimentos, administración agraria y próximamente también licenciatura ambiental. Yo estoy estudiando agronomía, estoy en el tercer año como ya dije, y en este momento estamos en plena etapa de exámenes. Las carreras son trimestrales, son tres anuales y en total son 15 materias por año. Además, con la temática de formar líderes en agronegocios, lo que hacemos es también, aparte de estudiar técnicas de cómo mejorar los cultivos, el terreno, la producción animal,
llegamos a la parte de la forma de administrar los bienes, recursos, ya sea agua, suelo y demás. Tenemos materias como contabilidad agraria, por supuesto, que nos ayudan y nos permiten tener una visión, además de lo que es la producción, también la economía. El objetivo es, y como dijiste, bueno, ser líderes en agronegocio en todo concepto, ¿no? Exactamente, producción y economía del país. Bien. Y cómo están viendo un poco el campo, digamos, el sector productivo así de Paraguay, ustedes como estudiantes. Tenemos muchos productores y socios en las cooperativas. La mayor parte de producción se centra en sandía, soja, trigo, avena, girasol y demás. O sea, el país en sí es agrícola-ganadero, como sabemos, es el rubro principal del país, de la economía. Es lo que mueve el fundamento socioeconómico. Incitamos a los chicos, a los jóvenes que están terminando su colegio, su bachillerato, que opten por estas carreras agropecuarias en la San Carlos, que forma líderes en agronegocios, porque es, como ya dije, es el fundamento socioeconómico del país. Y siempre vamos a tener actividades, siempre vamos a tener trabajo en este. Si el campo no produce, el pueblo no come. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Agrometal, 24 horas para vos van a estar. Agrometal, si tenés que sembrar con bien amigos de metal, te acompañarán. Agrometal. Más de 50 concesionarios y técnicos siempre listos para ayudarte. Hacete amigo de Agrometal. Facit, empresa líder en investigación y desarrollo de agroproductos, siempre cerca de cada productor argentino.